Buenos días, Diego. Buenos días a toda la población boliviana. Muy bien, ingeniero, preguntarle respecto a los resultados, el cómputo, si ya se tiene finalizado en el departamento de Cochabamba. Así es, sigue con el proceso de cómputo. Hasta ayer o hasta horas de la noche hemos continuado con el proceso de cómputo. Tenemos resultados preliminares hasta horas 19:30. ¿Qué podemos citar? Del total de actas de 1.302, hasta el momento se ha computado 1.275, que equivale a 97.93%. Desagregando por organización política, del total inscritos de 24.934, participaron 870 para Bolivia Dice No. Para Comunidad Ciudadana, del total de 10.796, participaron 674. De Frente para la Victoria, de 3.602, 242. Del MAS, de 235.366, 143.005. De MNR, de 4.292, 202 participaron. De MTS, de 16.644, 865 participaron. Y PAMBOL, de 18.068, 697. De Partido Demócrata Cristiano, de 4.680, participaron 180. Y por último, de UCS, Unidad Cívica Solidaridad, de 4.618, participaron 233. Del total que tenía de habilitados en el departamento de Cochabamba de 323.000, participaron en las nueve organizaciones políticas de 146.958, estimado Diego. Estas cifras, ¿qué nos dan como lectura? Es decir, ¿ha habido una baja participación por parte de la población o era lo esperado, teniendo en cuenta que era una elección que primera vez se desarrollaba en el país y también que no era obligatoria? Mira, Diego, esta situación de las elecciones primarias se está viviendo o se ha vivido una jornada electoral por primera vez en nuestro estado de Bolivia y pensamos que para el Tribunal Electoral, para el departamento de Cochabamba, es un éxito porque a pesar de que se vive por primera vez en el departamento de Cochabamba, los resultados reflejan de manera exitosa. Ingeniero, preguntarle respecto a si ha existido algunos inconvenientes. Se ha denunciado, por ejemplo, que en el trópico de Cochabamba militantes del Movimiento al Socialismo estarían inscritos en otros y si se ha registrado, por ejemplo, algún tipo de problemas en la apertura de alguna mesa. Había un plazo prudente para regularizar las situaciones si es que un militante u otro militante estaban inscritos en otro partido. El plazo vencía el 7 de diciembre. Hasta esa fecha tenían que haber regularizado o renunciando, anulando o restituyendo. Entonces, que es los que no lo han realizado ese trámite, pues se han encontrado en esta situación. Ingeniero, ¿hasta cuándo se tiene previsto terminar con el cómputo de Cochabamba para poder entregar al Tribunal Supremo Electoral y así el consolidado nacional? En coordinación con Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y con la parte del personal que está desarrollando el cómputo, se ha determinado para realizar y hacer conocer a la población cochabambina y a nivel nacional. A las 10 de la mañana vamos a estar informando los resultados finales y oficiales. Para terminar y agradecerle por esta atención a Avia Yala Televisión, preguntarle cuáles han sido las experiencias y las enseñanzas que han dejado estas inéditas elecciones primarias para lo que es el Tribunal Electoral Departamental. El Tribunal Electoral Departamental Cochabamba ha tenido una experiencia fundamental
que ha sido la coordinación, el trabajo de equipo con la policía, las fuerzas armadas, los jueces y el personal del Tribunal Electoral. Y eso es fundamental para el trabajo operativo que hemos desarrollado con una planificación y la logística muy eficiente. Presidente, quiero agradecerle por esta atención nuevamente con nosotros. Entonces, nos confirma, hoy a las 10 de la mañana se estarían entregando los resultados finales consolidados del departamento de Cochabamba, ¿no es cierto? Así es, a las 10 de la mañana vamos a estar informando, haciendo conocer a la población cochabambina los resultados finales y oficiales. Presidente, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Diego, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, podemos llegar a la población y muchas gracias. Muy bien, estuvo junto a nosotros el ingeniero Martín Montaño, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, dándonos a conocer los resultados preliminares hasta el momento a un 97,3% y a las 10 de la mañana se dará a conocer el resultado consolidado al 100% del departamento de Cochabamba, que tuvo una participación importante todas las fuerzas políticas.